sea, ¿por qué utilizar el mismo uniforme que la delegación? Porque iba como la persona que me representaba a mí, como mi pareja, en un evento, si hubiéramos estado ahí, yo tenía también el traje, estábamos juntos, íbamos a representar a México, íbamos a estar supuestamente al lado del Comité Olímpico Mexicano, y cuando nosotros entramos nos dijeron, siéntense donde hay espacio, donde quepan. Nosotros hubiéramos estado ahí representando a nuestro país, y es la persona que está conmigo, así de fácil. Amigas y amigos, los invito a ver este video para entender un poco de lo que pasa en torno a Alfredo Castillo, a su fracaso, rotundo fracaso en Río de Janeiro, a lo que hizo, al daño que hizo en Michoacán, a su luna de miel en las Olimpiadas y con quién anda besuqueándose por allá. Para todo eso los invito a ver este video y compartirlo. Y por supuesto, aquí aprenderán cómo firmar en la página de Change.org para exigir al presidente Enrique Peña Nieto y a su jefe inmediato Aurelio Nuño la destitución inmediata de Alfredo Castillo como titular de la Comisión Nacional del Deporte. Muchas gracias y no olvides compartir. Hasta Río de Janeiro, Brasil, se trasladó Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado para la seguridad en Michoacán. Como zar para la seguridad, pactó con autodefensas y criminales por igual. Continuamente fue balconeado en reuniones con capos del crimen organizado. Empoderó a los criminales que hoy mantienen asolado a Michoacán. Además, se dio el lujo de traer consigo criminales como Lord Rolls Royce. Y a los autodefensas buenos los metió a la cárcel y a los malos les dio uniformes, charolas y armas. Y mientras en Michoacán uniformó criminales, en la CONADE uniformó deportistas con exclusivos trajes Hugo Boss. Mismos que, por cierto, desplazaron a diseñadores mexicanos que habían presentado propuestas mucho más económicas. Pero mientras los competidores en la inauguración traían exclusivos trajes Hugo Boss, en las competencias traían trajes parchados. Y es así como Alfredo Castillo fastidió a la delegación mexicana en las Olimpiadas de Río de Janeiro, Brasil. La palabra fracaso fue el común denominador entre los articulistas, columnistas y medios de comunicación. Vergüenza olímpica. Y mientras para Alfredo Castillo hubo lujos, para los deportistas hubo desdén y limitaciones. Y con los fracasos llegaron los ya famosos pretextos de Alfredo Castillo Cervantes. Pero lo que más indignó a los mexicanos fue su paseo lunamielero, con un acompañante que portó el mismo uniforme que las atletas. La escalada de críticas en medios de comunicación no se hizo esperar y aquí están los pretextos ya famosos de Alfredo Castillo. El traje de los deportistas en la ceremonia. A ver, nosotros íbamos a representar a México, veníamos como una pareja que va a representar a México y es más, la desorganización se ve desde el momento en que cuando llegamos nos dijeron siéntese donde haya lugar. Y porque no tenemos forma de poder acceder a otros lugares, ustedes lo están viendo. Nosotros propiamente aquí somos espectadores. Nosotros no tenemos influencia ni para poder meter una queja, porque lo que hagamos es injerencia gubernamental. Pero nada más, o sea, ¿por qué utilizar el mismo uniforme que la delegación? Porque iba como la persona que me representaba a mí, como mi pareja, en un evento, si hubiéramos estado ahí, yo tenía también el traje, estábamos juntos, íbamos a representar a México, íbamos a estar supuestamente al lado del Comité Olímpico Mexicano, y cuando nosotros entramos nos dijeron, siéntense donde hay espacio, donde quepan. Nosotros hubiéramos estado ahí representando a nuestro país y es la persona que está conmigo, así de fácil. ¿Pero es la primera vez que alguien utiliza un uniforme igual que al de un deportista? No, yo te voy a decir, es la primera vez que estamos utilizando uniformes que realmente dan, generan una identidad para todos y es una manera de estar nosotros igual que los deportistas. Alfredo Castillo, Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? A ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo va la novia, Alfredo? Pues, ¿cómo van los Juegos Olímpicos? Yo creo que es lo importante, ¿no? Lo preguntaría más bien a ti, porque pues no te hemos visto mucho en los Juegos Olímpicos. Te vimos en el tenis, mientras la delegación mexicana andaba compitiendo y perdiendo. Te vimos con la novia dándote besos. Te vimos pues muy contento, presumiendo los trajes Hugo Boss, después de que rechazaron a María Luisa de Chávez y se gastaron 3.9 millones de pesos en estos trajes de gala. Te vimos pues en muchos lugares del jet set brasileño, Alfredo Castillo, pero pues con los Juegos Olímpicos no te hemos visto. Yo creo que no son lugares del jet set. Ajá. Y te podrías dar cuenta que el último año, a diferencia de ustedes que se fijan solo 15 días, hemos estado codo a codo con los atletas todos los días viendo sus necesidades. ¿Peleaste? Y ponen a los equipos
son las federaciones. Con las que tú te peleaste. CONADE, y CONADE es una agencia de viajes que propiamente lo único que hace es dar el dinero a las federaciones. ¿Dices que es una agencia de viajes? O sea, te estamos pagando 2.800 millones de pesos al año, que es lo que nos cuesta la CONADE para tener una agencia de viajes. Pues qué. Y nos gastamos porque es nuestro dinero, tú lo sabes, Alfredo, casi 4 millones de pesos, o sea, 3.9 millones de pesos en los trajes de gala. Y en estos trajes de gala, uno de esos trajes los utilizó tu novia, Alfredo. Y tu novia, tengo entendido, pues no tiene vela en el entierro en la CONADE, o si es funcionario. Ahí te va. ¿Quieres la explicación? Ahí te va. Pues sí, porque no. Es una cortesía, te estoy diciendo, que de, o sea, Hugo, te lo regaló Hugo Boss. De Hugo Boss, ¿sí? De Hugo Boss, cuando dieron los uniformes a los atletas, se les tomaron ya tallas y demás. Hugo Boss, aparte de la directiva, dijo, para nosotros les vamos a dar 8 trajes y vestidos y demás, para los que puedan asistir a la ceremonia de inauguración, para que todos vayamos vestidos igual. Bien. Pues ahí está el tema. Entonces, o sea, no estamos buscando medallas en Río, entiendo. Mi tema no son las medallas. Está bien. No, pero pero yo creo que muchos estábamos buscando medallas. Pues no, yo las creo. Busquen. No las buscamos. Estamos mal. ¿No? ¿Y quién es la ya famosa acompañante de Alfredo, el Güero Castillo? Jacqueline Tostado Madrid fue representante del Distrito Federal en el certamen Nuestra Belleza México. Según su red social, es directora general de una agencia de decanes llamada 360 by Jackie, que presta sus servicios a importantes empresas como Televisa. Si en algo es campeón Alfredo Castillo, aparte de impunidad, es en sus ligues y lo demostró aquí en Michoacán. Y como cínicamente ya dijo Alfredo Castillo que pese a los resultados no iba a presentar su renuncia, iniciamos en la plataforma change.org una petición para exigir su renuncia, misma que puedes encontrar en dicha plataforma o en mi perfil de Facebook, que aunque ha sido ampliamente compartida, en 12 horas aún son pocos los simpatizantes. Y esto se debe a que se piensa que con compartir la publicación es suficiente. Pero no, hay que dar clic al enlace y en la página dar clic a firmar esta petición. Bastará con llenar los espacios con tus datos, tu correo electrónico, un breve mensaje y después compartirlo en tus redes sociales como Facebook o Twitter. La palomita verde te indicará que ha sido firmada. Señor presidente Peña Nieto, es momento de que le ponga un alto a alguien que se ha convertido en todo un peligro para el servicio público.